chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG y el día de hoy vamos a estar viendo accidentes en carreras callejeras. Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales, que las tenéis por este lado. Y como no os quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1... Vamos ahí con la fogardera de Crash Driving, que siempre nos pone muy contentos y muy felices. Persecución policial, empezamos porque les ha pillado en la carrera callejera y no le ha hecho ni puñetera gracia. Ni puñetera gracia, iba con las lucecitas del Policei. Policei. Vale, vale. De momento parece como que se vayan a escapar, ¿no? Pero ya sabemos que aquí siempre se termina liando parda. Y si no la lían parda ellos, no te preocupes porque vendrá la policía y la liará parda. Que ya sabemos que tienen un poco de técnicas extrañas a la hora de dar el alto a la persona. Vale. De momento todo bien. ¡Oh! De momento todo mal. Todo mal para ese coche. O sea, ese coche, todo mal. Se ha quedado ahí contra un árbol. Y la policía, en vez de decir, bueno, me paro a ayudar al que se ha piñado, dice, no, 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 yo voy a perseguir al otro y ya veremos. Yo llamo a mi compañero que se ocupe del piñado, que ese ya más lejos no se va. Técnicas de parar a un ladrón, ¿vale? Le empujamos, le embestimos, le reventamos el coche para que no funcione más. Coche limón, pero coche limón radiactivo. O sea, es un color amarillo ultra, ultra, no sé. Es que tiene hasta un así como para verde. Ni idea. Ostras, cochazo, Cochazo. Yo le veo así como un reflux a verde al coche ese. No sé, me parece como un verde, un amarillo radiactivo, raro. Voló. Voló contra la piedra y se ha piñado contra el puente. ¡Oh! ¡No! Encima ese coche venía haciendo propaganda. O sea, venías haciendo propaganda. ¿A dónde va este con la pala? ¿A dónde va este con la pala? Va a enterrar el coche después de reventarlo, ya veréis. Vale, vale, de momento ha pasado la gasolinera. Explosión no vamos a tener. O sí, quién sabe. Veremos, porque el coche amarillo es un poco radiactivo. ¡Oh! No, 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 se lía. Se lió. Se lió. Estos dos venían haciendo una carrera callejera y el otro pobrecito que salía de su casa con una caravana que se iba a marchar de vacaciones, se la han liado. Ahora en vez de irse de vacaciones, pues nada, se va al desguace. Se va al desguace y quédate en tu casa porque ya te has quedado sin caravana. Espero que no fuese de alquiler porque si no, la hemos liado, la verdad. ¡Oh! Pero es que encima sigues enfadándote con la caravana. Pero mira que no tienes morro tú ni nada. Mira el coche radiactivo cómo se ha quedado. Está, pum, versión acordeón. Versión acordeón se ha quedado. Vale, vale, venga. Nos fuimos, nos fuimos. Toma, ala. Allá te la has llevado. El BMW ya se la ha llevado, ¿eh? Ya lleva el lateral izquierdo un poco reventado. De momento todo bien. Todo bien. Confío en ti, BMW. Todavía le puedes adelantar. No, no, igual no, ¿eh? Igual dejamos de confiar en el BMW. Igual vamos a dejar de confiar. A no ser que el de delante se piñe. No. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Confiamos en ti, mirad cómo se ha quedado la rueda. ¿Pero qué has hecho? Miradlo, o sea, nos están enseñando el piñazo desde diferentes perspectivas para que nos quedemos flipados, ¿vale? Con su técnica de piñarse contra el quitamiedos. ¡Oh! ¡Encima te vienes a vacilar! Feísimo está eso. Ah, bueno, bueno, viene a ayudar, viene a ayudar. Viene a ayudar, es buena persona. O sea, estábamos haciendo una carrera callejera, nos hemos piñado, pero aún así, dice, he ganado, pero te voy a ayudar. Buena persona. Me gusta, Dios, qué coche más bonito este, ¿eh? Qué coche más bonito ese BMW. Y el Audi también, pero otra vez estamos con el limón radiactivo Crash Driving. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sabíamos de tu predilección por el color amarillo, que sabemos que te gusta bastante. Pero el amarillo radiactivo. Primera noticia, esto sí que es novedad. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. La policía les quiere parar y les va a parar con sus técnicas muy buenas, sí. Muy buenas, buenas técnicas para parar a alguien. Les revientas el coche. De hecho, se están cayendo trocitos por ahí del Audi. O sea, el Audi está soltando. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pero mirad cómo ha volado ese Audi! ¡Pero cómo ha volado el Audi! Ahora va a ser imposible detenerlo porque se ha quedado ahí arriba. Imposible.
Imposible. Ahora, ¿cómo bajan el Audi del árbol? ¿Cómo van a bajar el Audi del árbol? Y encima el BMW se va, en plan de, bueno, conmigo no va la cosa, yo me puedo marchar. Es que mirad cómo ha quedado este coche. Es que mirad cómo ha quedado este coche. Y este también ha quedado destrozadísimo, ¿eh? Destrozadísimo los dos. ¡Uf! ¡Cochazo! Oye, Crash Raven, el día de hoy te está dando por utilizar altos carros, ¿eh? O sea, estás usando unos cochazos que no se lo cree nadie. Venga, a ver quién gana. A ver quién gana. De momento va ganando el Range Rover. ¿Pero por qué corre tanto ese coche? Se supone que este debería correr más, ¿no? Digo yo. Uy, 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 uy. Ha perdido el control, ¿eh? Ha perdido el control. ¡Oh! Está dando vueltas. ¡No! Estaba dando vueltas de peonza. Ha perdido el control y se ha piñado contra una rampa que hay en medio de madera que no tenía ni pies ni cabeza. Pues nada, ha ganado el Range Rover 100%, es que ha salido ileso. ¿No se va a piñar? Venga, anda, piñate, danos el gusto. ¡Oh! ¡Nos lo da! ¡Dios! Eso sí, pensaba que se iba a piñar contra algo. En plan de, he perdido el control igual que los otros dos. Pero no, se ha piñado contra una persona que iba a recoger su caravana, que se la ha soltado en medio de la carretera. Ya miras tú qué hacía ahí en medio de la caravana. Está obstaculizando el paso. Pues nada, a ti también te lo han explicado. Eso sí, no te quejes, porque eres el mejor de los tres. O sea, los otros han quedado fatal. Uy, ¿por qué no suena este coche? Hay un coche que suena, no sé, raro. Raro suena el coche. Vale, vale, este sí suena normal. Creo que es el de delante, el que sonaba raro. ¡Es ese! El que es como azul. El que es como azul, metalizado o verde. ¡Es ese de delante! ¡Ese suena rarísimo! ¡Uy, uy, 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 uy! La ha embestido por detrás. ¡La ha dado una colleja! ¡La ha dado una colleja! Y se va. O sea, le da igual. En plan de, me has dado una colleja, espabila, me voy. ¡Ah, no! ¡Que se ha quedado ahí! ¡Oh! ¡No! El collejas le llamaban a ese coche. Y este que se ha quedado destrozadísimo. Pero hijo, si solo te habían dado una colleja. Te habían dado una colleja y luego te piñas tú solo. ¡Wow! ¡Alto alerón! Y no se suelta, ¿eh? No se suelta. Mira que normalmente cuando hay piñazos, el alerón es lo primero que se va a tomar por saco. Y el día de hoy, ahí se ha quedado. Viene la policía a deteneros, ¿cómo no? La habéis liado pardísima. ¡Pardísima la habéis liado! ¡Uy, uy, uy, uy! Este coche me acaba de recordar al coche piscina. Y por cierto, llevamos mucho tiempo sin ver al coche piscina. ¿Dónde estará Crash Driven? ¿Dónde tienes metido al coche piscina que ya no lo usas? ¿Por qué le está empujando? En plan de, venga, venga, te quiero adelantar, déjame adelantarte si no vas a correr tú más. Y le va dando así como empujoncitos detrás, ¿no? En plan de, venga, espabila. Vale, curvita. Me estaba mareando un poco el plano de arriba, la verdad. O sea, estaba guay, pero ha sido en plan de... Me mareo. Prefiero verlo de abajo. Vale, vale. Vueltas de campana. Descalificado, descalificado. Te quedas ahí. ¡Oh! Camufladísimo, ¿eh? Camufladísimo ante los matojos. ¡Oh! ¡No! ¡No! Estaba ahí el coche parado que estaban poniendo como conos. Y han venido y le han peinado. O sea, has tenido que peinar al pobre coche que estaba ahí trabajando poniendo conos en medio de la carretera. O sea, no tenías otro sitio para caer. ¿Y tú sigues funcionando? Pero tú que estabas jugando al escondite a ver si el otro te encontraba. Y como no te ha encontrado, dices, pues me piro. Me piro, mirad este que estaba aquí poniendo señales y conos, pobrecito. Uy, 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 uy. Está lloviendo, peligroso, peligroso que está lloviendo. Vale, vale, vale. De momento todo bien. De momento todo bien. ¿Cómo petardea? ¿Le va a empujar? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No le empuja, no le empuja. ¿Vale? Uy, 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 uy. ¿Están controlando? No, no, ya no están controlando. ¿Otra vez contra un árbol? Pero esta vez no se ha quedado atascado. ¡Qué lástima! Me gusta mucho cuando se quedan arriba del árbol. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se la ha llevado el minicoche? Parece un barco. Parece un barco este minicoche, un barco con ruedas. Coche verde, wow, bonito verde, me gusta ese verde. Es bonito. Y el rojo también, me gusta este color de rojo. Ostras, ostras. Persecución policial por en medio de una ciudad. Esto ya sabemos que suele terminar mal. Esto no va a terminar bien, ¿eh? Siempre que es por la ciudad sería muy parda. Vale, de momento van bien. Qué bonita la parte de adelante de este coche, me flipa, ¿eh?
La parte de atrás no tanto, pero la parte de delante del coche me flipa. ¡No! ¡No! Los tres han chocado en el mismo lado. ¡Ojo! El rojo no. El rojo no. Pero los otros dos, Dios, han chocado contra el mismo sitio. O sea, el segundo tenía envidia y dice, yo también me choco. Y este que estaba aquí viéndolas venir se la ha llevado. Todo mal, chicos. Y yo ya sabía que la ibas a liar parda en la ciudad. Te llevas un trocito del rojo a todo esto, pero bueno, aquí cada uno con sus cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad que hemos tenido piñazos epiquísimos. Si os ha gustado, dejadlo en los comentarios, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Mua!